Bueno, tercer video de esta aventura. Aquí vamos de regreso ya para la casa. Miren, gente, ya vamos cansados. Ya vamos a comer pupusa. Y yo creo que luego iré a trabajar, porque estaba preguntando a ver si hay trabajito, porque quiero trabajar, porque como ya saben, yo gano por hora. Blanca digestión, ¡buenas! Bueno, como ya saben, yo gano por hora. Entonces, si no meto hora. ¿Podemos entrar aquí? ¿Podemos entrar por aquí? ¿Qué si podemos grabar, decirle? Pero me da miedo. ¿Podemos grabar? No me dijo nada. Pues sí, como les decía, yo gano por hora. Entonces, si yo no meto hora, no gano dinero en el 15. Entonces, a la cuestión de que no llevo muchas horas en este 15, entonces yo le escribí a un supervisor que si, cómo estamos allí. Y me dijo, sí, me dijo, venite, me dijo, más noche. Como saben la calidad de trabajador que soy, quedé trabado. Y vos te quedaste ahí, pues, chica, quedé trabado ahí, burriándote. Ya me cansé. Primer pitbull. Ja, perro que no ladra. Vaya, manda ese, alegra al otro. Perro que muerde no ladra, ¿o cómo es? Perro que ladra que no muerde. Perro que ladra se lo lleva al caracol. Es normal que me huela. Ah, gurú, 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 buenas. No es a la mamá de ella, pero le vamos a hacer la entrega a ella. Como les decimos en los videos anteriores, la verdad ya pasaron varios videos de esto. Nosotros habíamos agarrado la misión del pollo por sonrisa gracias a nuestra amiga Elena de Maryland. Y pues ahora vinimos a entregarle a ella, porque como nosotros estábamos esperando, como la Steven, Elena de Maryland dijo que a las personas que rebuscaban que se vienen a vender, entonces estábamos esperando que ella pasara, pero como no pasó a vender, Steven, decidimos venir a buscarla y de un solo ir a traerla. Entonces ahorita que ya la encontramos aquí, que venimos de regreso, pero cuando íbamos para allá, no había nadie aquí. Entonces ahorita, si ya vino ella, vamos a hacer la entrega a ella. Espérate, por... esto me va a querer bajar. Abrime la mochila, tío. ¿Tienes ahora esta mochila? Sí. Ay, qué calor, vengo sudando. Abre la mochila. Los chichos no van a bajar nada, bien contento. Ay, tres, Uy, el otro onda salió. Trillizos son. ¿Cuatro? Son, pues. ¿Y los cuatro son iguales? Pollo, chuchito. Pero una región alegre, les digo yo. Vaya, miren, aquí está el pollo. Pues le vamos a hacer la entrega a la hija, a la señora. ¿Sí, me entiendes? Sí. Porque ella no está, entonces prácticamente los perritos, ella se rebusca vendiendo de arriba para abajo, y también ella tiene su niño. Los perritos. ¿Usted también salía con ella a vender, ma? Sí, ella salía con ella a vender, pero como ella tiene su niño, le cuesta, echa la bolsa ahí. Ahí viene el otro, ve. Este está muy bonito. Y ese casi tiene la misma edad que el niño, el chucho. Por mes, como dos meses. Cuidado ahí con el chucho. Ese blanquito está más bonito. Son cuatro. Ay, es más bravo el pato que... Es más bravo el pato que los chuchos. Jessica, se le mueca. Y morderán duro. Ya imagino que casi igual a las tenazas de los punches. Juela. No, hombre, entonces quiero decir algo. Bueno. Quiero decir algo. Espero que le guste. Gracias. Por el esfuerzo.
Venimos a hacer ejercicio, buscar manguito y nos vamos a algo sudado, pero vamos. Sí. Pero ya vamos a tener lejos para la casa, ya está algo oscurito. Pero, ¿quieres decir algo? Dígalo pues. O la mordida del ganso podría ser como la de la, como la de la, de la pinza de la langosta. La fuerza de la pinza de la langosta. Allá ustedes han sembrado milpa. Aquí es lo bonito que tienen el agua cerca y creo que aquí nunca se seca esa agua, ¿verdad? Siempre pasa agua. Está bonito, es una de las ventajas. Y esos palos no echan mango todavía, no son de los que echan todavía. Este tiene bastante, pero manguito pequeñito. Y esos mangos sí son bien buenos cuando están así maduritos. Sí, y así son chiquistillitos, ve. Son buenos esos de oro. No, lo que me ha gustado es un montón de pollitos que hasta allá hasta la calle se ven los pollitos que están para pillar, bien bonitos. Aquí ha de ser bien complicado criar pollo, ¿verdad? ¿Ah? Aquí ha de ser bien complicado criar pollo. ¿O no tanto? Aquí, ¿o no? El gato. Gato, coyote. Arriba, el gato de monte. Ah, hasta la milpa bien paradita, ¿verdad? Bien bonito. Ajá, bien bonito. No, y como de este otro lado venimos. Nosotros ya venimos. Es que a él nos da miedo pasar en ese volado, no nos podemos caer. Aquí tienen pato. Desde aquí se mira bien bonita. Me imagino que hay para ojos mil para todo eso. Porque antes sembraban, me acuerdo que cuando pasaba yo por aquí sembraban ayotes, pipianes. ¿O todavía siembran? Todavía. Ajá. También la fuerza. También los gansos pueden tener la fuerza de la mordida de un cocodrilo. Ahí está trabajando, ¿eh? Ahí está. Ajá. Ella prácticamente. Ajá, ella es la que más está allá, como no van a estar niñas allá. Solo ella está allá. Ajá. Pero sí, por allá anda. Una rebusca, como siempre. Hay que echarle la mano. Bueno, nos vamos, pues. Ay, muchas gracias por recibirnos. Ay, gracias por bonito está, estos son gansos, ¿verdad? Ah, pero ahí se podemos salir por aquí, ahí viene su mamá. ¿Ves bien? Ah, pues sí. Estoy encerrando la mochila. Ahí llevamos los mangos, miren, gente. Sí, ahí donde viene ella. No fuimos... De comprar elote venimos. De comprar elote venimos. De allí donde ustedes. Pero como solo flores, encontramos flores, llevamos. Ahí le dejamos un regalito. Templo. Ah, no, hombre, yo guarde. Un regalito que se puede comer. Ajá. Ahí yo se lo pague entonces. ¿Cómo? Ahí les agradezco mucho. La mancuerna de hijo quiere tener, dice. Bueno, mira, de dos barriles grandes, ve, uno pequeño. Granero. Me imagino cuánto maíz han de agarrar. Bueno, al menos la misión la cumplimos. No vamos con el pollo de regreso porque esa misión traíamos. Yo pensé que tal vez íbamos a lograr regalar el pollo, pero gracias a Dios ya estaban ellos aquí. Lo bueno es que hicimos feliz y encontré los mangos. No veníamos solo por venir a dejarlos, sino que veníamos entre mangos. Es que queriendo que entráramos en moto aquí, ¿cómo vamos a entrar en moto? Bien hasta allá, si digo la que llega hasta acá. No, está bien feo aquí. Yo te voy a decir hasta dónde se va. Bueno, hasta dónde llega, hasta allá, decido yo. Ay, qué cansancio. Y ojo que me quitaste 4 libras de encima, a ver cuánto pesa. Bien, 4 libras. Ay, ya me cansé. Pero Nelo, pues prácticamente, gente, ese era el último pollo que teníamos por entregar. Como les dije, vendía este, prácticamente estábamos esperando que tal vez ella pasara vendiendo, porque como acuérdense que a mí sola me cuesta venir hasta aquí, porque imagínense, está bien lejos, y entonces yo sola no podía venir hasta aquí. Estaba esperando a ver qué día, tal vez podía Fran venir conmigo, o esperar que tal vez ella pasara. Pero ya que Fran estaba ahí en la casa, aproveché y le dije, vamos a dejar el pollo, vamos a cortar unos manguitos.
Y así como fue como pasó todo. Así fue como pasó todo, ya no puedo hablar que ya ven cansada ya. Las 6:30 que es ya 6:18, así que vámonos que hay que ir a comer pupusa. Ir a cambiar, ir a bañarme, irme para el trabajo como todo un hombre trabajador. Así que como los búhos trabajando de noche. Hasta que le paguen el... Así que nos vemos en el próximo video. Pero qué pues. Hasta que... Nos vemos en el próximo video, mi gente. ¿Qué pasó pues? ¿Hasta que me paguen qué? Hasta que le paguen para comprarme un combo de juguetes el día de mi cumpleaños. Dios guarde, no, hombre. Entonces sí, nos vemos en el próximo video. Saludos y bendiciones para todos. Bendiciones.